Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión de introducción a la geometría avanzada. Y hoy vamos a terminar de hablar de polos y polares. Y espero que podamos empezar con un poco de geometría elíptica, aunque no estoy tan seguro, pero vamos a ver. Entonces, vamos a recordar un poco en lo que andábamos y continuamos. Vámonos al pizarrón. Entonces, decíamos que la relación de ser polar tiene que ver con la matriz de de ser polar respecto a una cónica, tiene que ver con la matriz de la cónica, que la podíamos escribir la relación de esta forma, y mostramos que esta construcción nos dice que O está, que la polar de P está en O, ¿no? Donde la P es la recta que pasa por los dos puntos de tangencia de las tangentes que pasan por O, ¿no? Entonces, esto se vale cuando O está fuera de la cónica, que está en la región exterior a la cónica, pero si está en la interior, tenemos que hacer esta otra construcción. Tomamos O en el interior, por O tomamos dos rectas, en los puntos de cruce con la cónica, dibujamos las dos tangentes correspondientes, y por los dos puntos que determinan esas dos rectas, que son esta es polar de esta y esta otra de abajo es polar de este punto de aquí, pues cualquier punto en esta recta va a tener su polar en unas de rectas que cruza, que contienen a este punto O, ¿no? Entonces O es polo de esta recta de acá, de este haz de puntos de acá, ¿no? Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar una definición partiendo de esto, de triángulo autopolar. Vamos a decir que ABC es un triángulo autopolar respecto a la cónica C, si cada lado es polar del vértice opuesto. Ok, entonces vamos a ver. La primera pregunta es, ¿para cualquier cónica hay triángulos autopolares? Entonces, pues vamos a ver cómo le hacemos. ¿No? Pintamos la cónica, elegimos un punto fuera con rojo, con anaranjado, construimos la polar, ¿no? Estos dos puntos determinan a la polar, ¿no? Entonces este es el primer lado del triángulo y aquí tendría que estar es el primer vértice, ¿no? Entonces quiero elegir cualquier punto acá, y construyo la polar, ¿no? Entonces
pinto las dos tangentes. Esta me quedó muy lejos. Perdón. Pinto las dos tangentes y obtengo un segundo punto. Este está en la polar de este lado. Pero esta cosa de aquí es polar de este punto, ¿no? Entonces, nada más extendemos. Y tenemos el tercer punto, ¿no? Y ya está completo. Es decir, fijamos un punto fuera y pintamos la polar. Luego aquí escogemos el segundo vértice y ya el otro viene dado, ¿no? A ver, a lo mejor está muy grande el dibujo. Entonces vamos a etiquetar los puntos y vamos a elegir los otros dos puntos con otros dos colores. Entonces de amarillo vamos a elegir el segundo punto aquí en la polar, ¿no? Digamos que esa es una recta y esta es otra, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar la polar de este? Quedamos. Este es el punto A. Y este va a ser el punto B. Entonces, la polar de B anda por acá. Entonces tengo A, B. ¿Y dónde va a estar C? Entonces, es la intersección de la polar de A, que es esta recta de aquí anaranjada, con la polar de B, que es la recta amarilla, ¿no? Que anda, de todas formas quedó muy grande mi dibujo, anda por acá, ¿no? Un punto magenta. Entonces estos tres puntos forman el triángulo autopolar. Ok. Entonces siempre podemos pintar uno. Entonces vamos a plantear el siguiente resultado. Si tenemos dos cónicas que se cortan en cuatro puntos, dadas dos cónicas que se cortan en cuatro puntos, existe siempre un triángulo autopolar respecto a las dos. ¿Por qué cuatro puntos? Porque si coincidieran en cinco, ya serían exactamente el mismo triángulo, la misma cónica, ¿no? Porque quedamos que cinco puntos, o cinco coordenadas proyectivas, pues determinan una cónica, ¿no? Entonces, vamos. Entonces, a ver cómo probamos esto. Primero necesitamos un lema. Entonces, si tenemos C, una cónica, y P, un punto fuera de ella, la recta L por P, perdón, no la, una recta L por P corta a la cónica C en dos puntos
C y D. Si M es la intersección de la polar de P con L, entonces P M C D, la razón cruzada de estos es menos 1, es decir, esta es una cuarteta armónica. Y también si M es tal que PM CD es igual a menos 1, entonces M está en la polar del punto P respecto a la cónica, ¿no? Entonces vamos a probar primero el lema y luego el teorema. Entonces, prueba del lema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra cónica, un punto P, luego por P pasa una recta L que corta aquí en C y D, y luego dibujamos la polar de P. Por acá, esta es la polar de P, vamos a ponerle P elegante. Esta de acá se llama L y este punto de aquí es el M. Entonces, digamos que sin pérdida de generalidad, C tiene coordenadas 1, 0, 0 y D tiene coordenadas 0, 1, 0. Entonces la ecuación de la cónica corresponde con algo de la forma XY más ZKX más ZLY más Z cuadrada M igual a 0, ¿no? Pensando que la cónica no es singular, con K, L, M constantes. Y entonces P y M, como están en el mismo haz, que es L, tienen coordenadas 1, R0 y 1, S0. Entonces, ¿cómo vemos que, cómo determinamos R y S, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo es que la, la matriz de la cónica, que en este caso es, a ver, ¿quién es? No hay términos en X cuadrada, no hay términos en Y cuadrada y hay M en Z cuadrada, ¿no? El XY es 1, el X con XX, XY, XZ es 0, ah no, es K. El
K y el YZ es L. Entonces queremos que esto, esta es la matriz de la cónica. La cónica. ¿No? Entonces, como P y M son, están en relación polar, como P y M son polares, entonces 1R0 multiplicado por la A, que era 0,1K, 0,1K, 1,0L, KL, este, ¿qué? La ZM, M, y el otro punto es 1S0, 1S0, ¿no? Entonces hacemos la multiplicación esta, entonces es, va, hacemos primero esta, ¿no? Es este por todo esto, ¿no? Entonces 1R0, esto debe ser 0, ¿no? Es multiplicado por 0 por 1, 0, S, 0, ¿no? 1 por 1, 0 por 0, 0, 0 por S y L por 0, ¿no? S, 1, K, L, M, ¿no? Es K más S, L, más 0, ¿no? Esto igual a 0. Y esto de acá es S más R igual a 0, ¿no? Porque este último se va a anular. Entonces, este S debe ser igual a menos R. Y esto significa, ah, bueno, ya con esto tenemos, este, como S, bueno, sí, S debe ser igual a menos R, y entonces la razón cruzada de el, los puntos P, M, C, D es, este, digamos R sobre menos R, que es menos 1. Y ya, ¿no? Y el recíproco es trivial, ¿no? O sea, tenemos esto y podemos ir construyendo las este, coordenadas, ¿no? Ahí está. O sea, esta relación se da si solo si S más R0. Y S más R0 si solo si esto, ¿no? Ya. Entonces ahora sí vamos a probar el teorema. Prueba del teorema. Entonces, supongamos que los cuatro puntos comunes son A, B, C, D. Y vamos a tomar, consideramos las rectas AB, CD, AC, BD. Vamos a tomar los puntos P igual a AD intersección BC, Q igual a AC intersección BD, y R es AB intersección CD, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digamos que tenemos dos cónicas que se intersecan en cuatro puntos. Entonces, a estos les llamamos ABCD, ¿no? Digamos que este es el A,
C y D. Entonces vamos a tomar las rectas AD intersección BC, que son estas. Entonces AD intersección BC. Se intersecan por acá adelante, ¿no? Este se llama P. Ajá. Luego AC con BD. AC con BD. Este punto se llama Q. Y AB con CD. AB. Estos se van a intersectar acá arriba con CD. Este se llama R. Vamos a pintarlos con este rojo. Este es el P, Q y R. Vamos a elegir. Queremos ver que PQR es autopolar a ambas cónicas. Vale. Vamos a tomar. Ajá. La recta R y Q. La voy a pintar de amarillo. Y aquí, en los puntos de cruce, vamos a llamarle M y N, el punto de cruce con esta cónica. Este se va a llamar M y este se va a llamar N. Ahora, si se fijan, tenemos una construcción de este lado parecida a la del lema. Entonces, M es la intersección de RQ con la cónica 1, digamos. Con BC, ¿no? Pintémoslo en la recta. Y N es la intersección de, perdón, con AD. AD. Y este es RQ con BC, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que PMBC es menos 1. Entonces M está en la polar de P. Y por otro lado, el otro que vamos a usar es RPMN. Este también son armónicos. Y entonces N está en la polar ¿de quién? De P también, ¿no? Entonces M está en la polar de P y N está en la polar de P. Entonces RQ es polar de el punto P. Y lo mismo, probamos que PQ es la polar de R. Análogamente, PQ es polar de R y RQ es, no, ya vimos RQ, PQ, RP es polar de Q y ya. Entonces,
los triángulos RQP, triángulo RQP es autopolar respecto a C1 y C2, las dos cónicas. Entonces, digamos que es C1 y este es C2. Y ahí está, ¿no? Vale. Entonces, bueno, nada más voy a mencionar un par de cosas. La retomamos en la siguiente sesión. Vamos a... ¿Cómo medimos cosas en el proyectivo? Decir, no hemos hablado de métrica hasta acá, ¿no? Entonces vamos a dotarlo de una métrica. Digamos que... Vamos a tomar una forma de medir en la esfera, y la vamos a subir al proyectivo, ¿no? O sea, pensando que tenemos una proyección estereográfica, perdón, una función antípoda que nos manda a S2 en P2 de R. Esta pi es la antípoda. Entonces, ¿cómo medimos curvas en la esfera? Pues tomamos la longitud de arco, ¿no? Entonces, si alfa es una curva, entonces, ¿cómo medíamos? Suponiendo que todo está como debe de estar, pues calculábamos la longitud de arco de la alfa de esta forma, ¿no? Y entonces esto es en el plano. ¿Cómo lo vamos a pensar en la esfera? Pues la idea siempre ha sido como buscar las curvas que minimizan la métrica riemanniana, ¿no? Entonces, las curvas que minimizan la métrica riemanniana en la esfera son los círculos máximos. Entonces, los círculos máximos vamos a decir que son geodésicas. Minimizan la métrica riemanniana. Son geodésicas en ese sentido. Hay toda una discusión ahí de problemas de variaciones que no nos va a dar tiempo de abordarlos, pero bueno. Entonces, estos círculos máximos son nuestros candidatos a ser rectas curvas parecidas a las rectas del plano, ¿no? Vamos a construir una geometría en una cosa que ya no es plana, que tiene una métrica riemanniana no nula, pero que es constante, ¿no? En ese sentido tenemos cierto tipo de homogeneidad. Y vamos a ver cómo medimos ángulos y demás. Entonces, bueno, por hoy lo vamos a parar aquí. Pero retomamos esto en la siguiente sesión.